Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestra transmisión en vivo de este avance informativo. Yo los saludo desde aquí, desde la sala de redacción del noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos estamos preparando para entregarles a ustedes toda la más completa información del suroccidente colombiano hoy viernes 11 de mayo del 2018. Antes de ir con las noticias del día, hagamos un recuento de las noticias con más impacto en nuestras plataformas digitales. La primera de ellas, el aumento en los costos de los productos de la canasta familiar por la ola invernal. De acuerdo con la central de abastos Cavasa, los alimentos que registran variación en sus precios son granadilla, lulo, mango, tomate de árbol, arveja verde, calabacín, cebolla cabezona blanca, frijol verde, lechuga batavia, pepino, remolacha, tomate chonto, zanahoria, uyuco, perejil y yuca, con alzas en sus precios que van entre un 12 y un 46%. Las habichuelas están por medio de 100, 120 pesos el bulto. Eso viene 50 kilos. Estaba 15 días antes de 70 mil. El tomate estaba por medio de 45 mil pesos, ahora está a 65 mil pesos. El pepino estaba a 6 mil pesos el bulto, ahorita está a 14 mil pesos. La cebolla cabezona estaba a 20 mil pesos, ahorita está a 38 mil pesos. Los vendedores de galerías como la de Santa Elena confirman este incremento al que ya están acostumbrados. Lo mismo, o sea, quien necesita el artículo tiene que por obligación, que lo necesita lo compra. Sí, lo digo porque se bajan las ventas. Los precios sí están un poquito elevados, más que el limón, el tomate. Y es que con las lluvias llega la afectación y los cultivos anegados, aunque el principal inconveniente es el taponamiento de vías, lo que ocasiona que los productos no puedan ser transportados y comercializados. Y el empresario que produce el concierto de Silvestre Dangond aquí en Cali habló si se hará o no este evento este fin de semana. No, la verdad, muy preocupados porque una de las partes donde nosotros tenemos el beneficio de la utilidad está en el patrocinio y en el licor. Vendemos boletas con un precio muy módico con ese fin, entonces sí, la verdad nos vemos muy, muy afectados. Pero en este momento nuestro interés es poderle cumplir a esas cerca de 15 mil personas que ya compraron boletas, siguen comprando, nos dicen que si hay ingreso ahora que no hay ingesta de licor de menores. Entonces la última vez el decreto fue anulado, fue reversado. Entonces en este momento nosotros seguimos en pie en que es para mayores de edad, como solicitamos el permiso inicialmente, todos alegres, sin tomar licor. Yo creo que es una oportunidad bonita que se nos presenta para poder estar alegres y celebrar ese cumpleaños tan esperado que tiene esta ciudad y lógicamente pues guardando algo, como decía el doctor Mauricio Armitage, alcalde de la ciudad, cuidando el honor a la vida, que es algo muy importante. Y arrancamos con la información de hoy, por eso vamos con Miguel Ángel Palta, quien nos tiene las reacciones que se han generado tras el anuncio de ley seca para este fin de semana. Muy buenos días, Miguel, ¿qué hay al respecto? Como usted lo ha dicho, tras el anuncio del alcalde Armitage, hoy hay dos manifestaciones, una de madres ahí en el CAN que están apoyando la medida diciendo que efectivamente pues este día especial es muy violento y por eso apoyan la medida del alcalde, y una de comerciantes, esta vez de personas que viven de la noche, que viven de la rumba, que están en contra de la medida. Así que sigue siendo una medida polémica y hoy en 90 minutos estaremos desarrollando este tema. Claro que sí, Miguel. Asimismo, los invitamos a que participen con sus comentarios a través de nuestras redes sociales con el numeral Opino90 para que responda a la pregunta que va a aparecer aquí. Pasamos con Lorena León, que nos tiene información, detalles sobre el plan de movilidad para la ampliación de la vía Cali-Jamundí. Muy buenos días, Lorena. Buenos días, Henry. Sí, mire, la Secretaría de Infraestructura le ha pasado este plan a la Secretaría de Movilidad. Están a la espera solamente de la aprobación, pero el plan ya está definido. Van a haber desvíos, semaforización, van a haber muchas gente de tránsito también regulando aquí el tráfico. Lo que se quiere es tratar de causar el menor impacto posible en el tema de movilidad para iniciar pues el tema de las obras. Hoy a la una les contaremos más detalles de esto. Claro que sí, Lorena, si usted estudia o trabaja aquí en el sur de Cali, muy atento a la información que se va a presentar hoy en nuestra emisión de la 1 de la tarde. Vamos con Luis Mario Sánchez, que nos tiene toda la información del entretenimiento en nuestros dos bloques. Muy buenos días, Luis Mario, ¿qué tenemos para hoy? Buenos días, Henry, buenos días a todos los que se conectan en nuestro avance. Bueno, para hoy tenemos muchas sorpresas para nuestras madres. Vamos a tener una nota Consuelo Guzmán nos va a dar consejos a la hora de vestir a todas nuestras mamás. Y en nuestra edición digital también tenemos sorpresas y un concurso 90 para que todos se conecten con la sección de entretenimiento. Claro que sí, Luis Mario, invitados para que ganen el regalo, para que inviten a su mamá a celebrar este fin de semana. Y pasamos ahora con deportes, con Tatiana León. ¿Qué hay noticias sobre el Cali, Tatiana?
Buenos días, Henry. Buenos días a todas las personas que siempre se conectan a esta hora con nuestro avance informativo. Para hoy tenemos el previo del partido que jugará mañana el Deportivo Cali ante Nacional, aquí en Palma Seca. Entonces, inicialmente será la información. Después tendremos el sumo de la sandía ayer a las 7 de la noche por todas las plataformas digitales del noticiero 90 Minutos. Y tendremos también información sobre lo que fue la conmemoración del clavadista de altura Orlando Duque en el Hotel Intercontinental, que 90 hizo presencia en este acto. Entonces, también tendremos esta información. Claro que sí, Tatiana, los invitamos a que si usted quiere revivir el capítulo de la sandía, visite ya www.90minutos.co. También para que sigan informados con todas las noticias de lo que pasa en el suroccidente colombiano a través de nuestra plataforma web. También para que siga conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, en donde nos puede encontrar en Twitter e Instagram como @noti90minutos y en Facebook como Noticiero 90 Minutos. Yo les deseo un feliz viernes y nos vemos a la 1 de la tarde.